Bienvenidos a este emocionante análisis comparativo entre dos titanes de los SUV, el Toyota RAV4 y el Honda CRV. En los próximos minutos exploraremos a fondo las características y diferencias entre estos modelos para ayudarte a tomar la mejor decisión al elegir tu próximo vehículo. Comencemos con el Toyota RAV4. Este SUV ha sido un líder indiscutible en el mercado gracias a su combinación de estilo, rendimiento y tecnología. Su diseño exterior robusto y aventurero se complementa con líneas elegantes y detalles modernos. Bajo el capó, el RAV4 ofrece opciones de motorización, incluyendo versiones híbridas que destacan por su eficiencia energética. El interior del RAV4 está bien diseñado, con materiales de alta calidad y una disposición intuitiva. La comodidad y el espacio son puntos fuertes de este modelo, ofreciendo suficiente espacio para pasajeros y carga. Además, su conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor es impresionante, proporcionando una conducción más segura y conectada. Ahora, cambiemos nuestro enfoque al Honda CR-V, otro competidor sólido en el mercado de SUV. El Honda CR-V presenta un diseño más refinado y aerodinámico en comparación con el RAV4. Su aspecto moderno y líneas fluidas captan la atención desde el primer vistazo. En términos de rendimiento, ofrece opciones de motores eficientes que brindan una experiencia de manejo cómoda y ágil tanto en ciudad como en carretera. El interior del CR-V está diseñado para ofrecer comodidad y practicidad. La disposición de los controles es intuitiva y el espacio de carga es generoso. En cuanto a tecnología, el CR-V también cuenta con un conjunto avanzado de características de seguridad y conectividad, brindando una experiencia de conducción más tranquila y conectada. Entonces, al comparar ambos modelos, el Toyota RAV4 se destaca por su aspecto aventurero, eficiencia y tecnología avanzada. Mientras que el Honda CR-V ofrece un diseño más refinado y una experiencia de manejo equilibrada. Y ahí lo tienes, la comparativa entre el Toyota RAV4 y el Honda CR-V. Ambos modelos tienen sus puntos fuertes y podrían adaptarse a diferentes preferencias. ¿Cuál de estos SUV se ajusta mejor a tu estilo de vida? Déjame saber en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido sobre autos y comparativas. Hasta la próxima.